saludar a un paisano. Somos tapatíos. Sí, somos tapatíos. Y viva México. Sí, así es. Debemos de cuidar, amar nuestra tierra, porque lo más hermoso que tenemos es esto, donde estamos parados. Así es. Así es que, amiguita, empiece a amar a su tierra, que es así. México. Así es. Resulta que por suerte traigo mi celular a la mano, porque aquí no me permiten en mi trabajo, y me voy encontrando a todo un personaje que mis respetos, que yo lo vi en televisión. Ay, qué lindo. Y yo decía, bueno, algo para mi cara. Sí, pero sí, con todo mi amor y todo mi cariño. Sí, y saludos a Guadalajara, a Puerto Vallarta, en especial. Claro que y déjenle sí. Otro abrazo. Ven qué guapa viene, vean. Ay, qué lindo eres, mira. Media traqueteada, pero... No. Ay, gracias. No, pues, pero con mucho cariño. ¿Y ahorita para dónde vas? ¿A dónde viajas? Ahorita vamos a México, a la Ciudad de México. A incorporarnos a todos, porque tengo muchos planes. Así como me ves de grande, sigo con muchas ilusiones. Y ustedes, amiguitas, hay que seguir adelante, aunque estemos muy grandes ya. No, pero fíjense que aquí hay algo muy importante que quiero recalcar. Hay personas ya mayores que se descuidan, se desmoralizan, a lo mejor por tristezas o problemas. Usted siempre la veo con alegría y con mucha energía y muy guapa sobre todo. No, despierta con mucha alegría. Sí. Bueno, es que amo la vida. Así es. Amo la vida. Y yo digo que cada minuto, no mañana, cada minuto debes de vivirlo intensamente. Así es. En bonito, en padre, en que no te lastimes. Que no te lastimes ni por dentro ni por fuera. Y no así permitas es. Que nadie no te quedarnos lastima. Con nada guardado. Exactamente. Con porque nada es lo que sale de adentro hacia afuera. Exacto, es lo más quedamos. Importante. Es lo más importante. Y déjame decirle, yo en mi Facebook, todas las mañanas subo frases. Pero también digo algo que ustedes están mencionando, que es viva la vida y viva el amor. Mis amigos que me conocen, y ahorita ella me lo está como que reforzando, ¿no? Sí, ¿sí o no? Eso es. Y tú, yo te deseo que este año sea lleno de bendiciones y que en verdad te cuides mucho, porque hay mucha gente que ha destrozado a la juventud. Así no hay que es. Permitir que nos destroce nadie. Así es. Y recuperar esos valores, más que nada. Valores, sí. Los valores son los más importantes que tenemos y tenemos que tenerlos muy firmes. Que nadie, nada. Quiera tambalear, nada, yo soy fuerte y estoy parado y soy lo que yo soy. Y no tenerle miedo a los retos, ¿eh? No. Porque yo después de casi 15 años dejé Puerto Vallarta, dejé mi casa, que es su casa. Gracias. Y me dicen, ¿cómo te vas a ir y vas a dejar tu casa, tu trabajo? Todo lo que tenemos en la vida es prestado. Claro. Y no hay que pegarnos a los materiales, sino hay que mejor ir por la vida haciendo bien las cosas. Sí, con la cara en alto. Así es, me da mucho gusto saludarla de nuevo y nos vemos a todos. Claro. Un saludo para todos. Un besote para todos. Ok, hasta luego.